tal familia? Una vez más les doy la bienvenida a Salud para Todo. Recuerden que aquí siempre estamos pensando en todos ustedes, en su bienestar y calidad de vida. Yo soy Liz Ardila y los voy a estar acompañando durante una hora donde vamos a hablar de bienestar para toda la familia, para toda la sociedad. Y quiero invitarlos para que primero se pongan cómodos allí en sus casitas, en sus hogares, para que vayan también y nos visiten a través de las diferentes redes sociales. Si no nos siguen, pueden hacerlo ahí a través de nuestro Instagram y a través de nuestro Facebook. También la invitación es para que nos visiten a través de nuestro canal de YouTube y allí pueden ver este y muchos programas si tal vez se perdieron alguno. Vamos a dar inicio al día de hoy con este programa especial. Les voy a presentar a mi invitada, es una mujer espectacular. Ella es Mabel Manrique Ramos, ella es administradora de comercio exterior, también tiene una especialización en negocios internacionales, maestría en gestión en organizaciones y en comercio internacional. Mabel, bienvenida, bienvenida a Salud para Todo. Muy buenos días, es un gusto para mí estar hoy acompañándolos en este maravilloso programa. En este canal de Teleamiga me siento muy contenta. Bueno, Mabel, dentro de la presentación que te hice, que es bastante amplia, se me olvidó mencionar que actualmente también te desempeñas como docente en la Universidad Piloto de Colombia. Realmente eres una mujer preparada, una mujer estudiada, una mujer que sabe qué es lo que quiere, para dónde va y que gracias a Dios pues ha logrado abrirse un campo bastante interesante y bastante amplio. Hablemos un poquito sobre esos estudios, Mabel. ¿En qué momento decides decir sí, definitivamente quiero esta carrera, quiero hacer estas especialidades, esto es lo que quiero definitivamente en mi vida? Bueno, el tema comienza, yo vengo desde Cartagena, ¿sí? Trabajaba para el sector financiero en ese momento, acababa de terminar mi carrera en Administración de Comercio Exterior en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y entro al banco a trabajar. Okay. Estando en el banco, pues llego al área de negocios internacionales, al área de internacional, y ahí trabajo alrededor de 7 años y el banco decide trasladarme a Bogotá. Y más que eso, pues el interés mío en ese momento era que quería seguir estudiando, anhelaba una especialización en negocios internacionales y para esa época en Cartagena pues no se daba todavía. Uh-huh. Consigo el traslado y bueno, llego a Bogotá, a esta ciudad que me recibió con los brazos abiertos. Mi desarrollo profesional en gran parte se lo debo a esta ciudad y así como lo acabo de mencionar, inicio mi especialización en negocios internacionales y luego me apasiono porque la verdad este tema desde mi carrera académica de pregrado en la universidad, el área internacional siempre ha sido parte de mi vida, ¿sí? La llevo en mis venas. Y llegar a Bogotá y encontrar otros escenarios que posiblemente en Cartagena para esa época, porque hoy ya todo es global, uh-huh. Ya lo que hay allá lo hay aquí, en Bogotá. Entonces comienzo a trabajar en el banco y llego precisamente al área de operaciones internacionales. Entonces ahí hago un recorrido súper interesante en el banco que me fortalece como profesional, me da la oportunidad pues de conocer todos estos espacios del negocio internacional y gran parte de mi vida y lo que he hecho se lo debo a esa formación en el sector financiero de una disciplina única que amo todavía y seguiré amando. Asimismo, paso a trabajar al sector real, en el sector cafetero, y pues ahí hago un trabajo interesante laboralmente, porque me muevo en todo el ámbito de la parte del sector real, ¿sí? Vengo del sector financiero en el área internacional y paso al sector real en el tema de todas sus operaciones en negocios internacionales, en donde eso fue un plus interesante y que me permitió también ser docente en muchas regiones del país. Si conozco Colombia, se lo debo también a la docencia. Qué bien. He tenido la oportunidad de formar también a muchas personas desde ese escenario en el cual yo he construido a lo largo de mi vida.
Esto es algo muy bonito porque la docencia te permite eso, te permite brindarle conocimiento, brindar apoyo, brindarle todo eso que tú ya tienes, que ya has construido, transmitírselo a otras personas. Y esto es algo muy bonito porque se nota que haces la tarea, realmente la haces con amor, con cariño, con toda la entrega. Y bueno, Mabel, nosotros hemos venido resaltando, recalcando todo el trabajo que hacen las mujeres en nuestro país, en Colombia. Sabemos que venimos de una pandemia, sabemos que en mayor proporciones, estadísticamente hablando, los índices de desempleo más altos son en mujeres. ¿Por qué? Porque durante la época de pandemia tuvieron que dejar sus trabajos para ir a dedicarse a los cuidados de la casa, de los niños, de los hogares. Bueno, una infinidad de razones que han hecho que las mujeres pues se queden quieticas. Pero aquí queremos hacer una gran invitación a todas ustedes, las mujeres, a que nosotras podemos, a que tenemos que salir adelante, a que hay que proyectarnos, a que hay que luchar por eso que queremos. Y pues hoy vemos una realidad, y en este caso estamos viendo una persona que nos está hablando desde su experiencia, desde lo que ha logrado, y hoy nos trae un mensaje muy importante a todas las mujeres. Mabel, vamos a hablar sobre un proyecto que lidera la Universidad Piloto de Colombia, en el que tú también estás liderando, y es un modelo de internacionalización para la exportación de microlotes de café especiales liderados por mujeres rurales cafeteras de la región del Alto Tequendama y Cundinamarca. ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito ver este proyecto y que incluya a las mujeres! Y por supuesto, un producto de exportación, un producto tan delicioso como lo es el café colombiano. Hablemos un poquito sobre este proyecto, Mabel. Bueno, comienzo por decir, y recojo lo último que acaba de decir, el café colombiano, el mejor del mundo. Sí. El café colombiano, pues, como país nos debemos sentir orgullosos, ¿sí? Porque nos deja muy bien en todos esos 5 continentes en donde alguien siempre ha probado nuestro café. Así es. Este proyecto nace en un momento en que yo entro a la Universidad Piloto de Colombia hace alrededor de 4 años como tiempo completo y como profesora en el programa de negocios internacionales que dependemos de la Facultad de Ciencias Empresariales. Okay. Cuando yo llego, pues me encuentro que la universidad tiene a su interior el desarrollo de líneas de investigación, el departamento de investigación, y me piden a mí que cree un proyecto, que haga un proyecto, ¿sí? Y en ese momento pienso, bueno, sí, he trabajado toda la vida y hoy nosotras las mujeres cada vez tomamos un papel protagónico en la sociedad, en el mundo, porque hemos roto muchos paradigmas, ¿sí? Y hemos salido adelante, somos mujeres luchadoras por raza, por idiosincrasia, como se quiera llamar, pero somos mujeres muy importantes, todas, así todas, es, todas. Es cierto. Entonces, cuando el decano me dice, yo le digo, le tengo el proyecto, ¿sí? Y me dice, bueno, vamos a hablar del proyecto, le digo, yo tengo el proyecto Mujeres Rurales Cafeteras. Yo en su momento me había conocido, porque yo estaba en el sector cafetero, en su momento me había conocido con una persona que lideraba una fundación, la Fundación Sandery, y que estaba en la búsqueda de hacía rato de empezar a cristalizar esa oportunidad de lograr un mercado internacional que en su momento les era como algo inalcanzable, difícil, ¿sí? Y yo le digo, no te preocupes, estoy en la Universidad Piloto y voy a presentar ese proyecto. Entonces con ella comienzo a organizar todo el proceso del proyecto y yo lo articulo totalmente para el año 2019. Damos inicio con esas mujeres rurales cafeteras que en su gran mayoría, porque esa es la primera parte que quiero destacar, todas ellas en su gran mayoría profesionales. Ok. Entonces nos reunimos y acordamos y pues yo les presento el proyecto y las reglas del juego, porque aquí hay algo que es muy importante y es que en negocios internacionales no se puede improvisar,
¿sí? Negocios internacionales es algo que tiene un derrotero, tiene una directriz, tiene una composición normativa, tiene una composición de mercados internacionales, tiene una composición de conocer esa cultura de los demás países que piensan diferente a nosotros, pero que queremos alcanzar y tenemos que introducirnos a esos países respetando, lógicamente, todo ese entorno de idiosincrasia cultural. Decidimos en el 2019, y lo primero que hago desde la Universidad Piloto de Colombia es hacer una caracterización socioeconómica para conocer la realidad de cada una de las fincas, ¿sí? ¿Cuál era el interés de ellas y en su momento qué tenían? Fincas que vienen ya de generaciones, pero que nunca formalmente habían salido a mercados internacionales, sino al mercado local. Okay. En el 2019 preparo todas las fichas de caracterización y hago todo ese levantamiento socioeconómico que me permite identificar varios escenarios, siendo el primero de ellos y el de los más importantes, porque en negocios internacionales por ahí es donde se arranca, cuánto produce, qué es lo que tiene, uh-huh. ¿sí? ¿Con qué se puede usted comprometer al mercado internacional? Porque si hay algo en el mercado internacional que nunca podrá existir, es la impuntualidad. Okay. Entonces, esas fueron las primeras reglas del juego. Ya conociendo que eran pequeñas productoras que estaban entre 2 hectáreas, 2.5 hectáreas y 5 hectáreas, ¿sí? Okay. Cada una de ellas dueñas de sus propias fincas, de sus proyectos de vida heredadas y que ya venían de hacía rato. El 2019 logramos ya cristalizar esa primera parte, ya de saber a quién queríamos impactar y quién quería montarse en ese bus, ¿sí? Para el 2020 arrancamos ya con una fase superior, porque nosotros empezamos a capacitarlas en la universidad y en el 2019 logramos darles el primer certificado a ellas. Mami, en la universidad. Eso que tú nos estás contando es muy importante, porque esta capacitación creo que es clave, es importante saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer, a dónde van a llegar y pues que tengan una claridad en ese objetivo que se quiere tener. Esto es de vital importancia. Me parece muy bien que la universidad pues haya realizado este proyecto y que haya decidido también capacitar a estas mujeres. Mabel, nos vamos a quedar en el 2020 con esta capacitación de las mujeres y vamos a ir a una pausa y retomamos para que tú me cuentes cómo ha sido este paso a paso y la evolución de este proyecto. Perfecto. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos con todos ustedes a Salud para Todo. Familia, vuelvo con todos ustedes a Salud para Todo. Les recuerdo que hoy tengo una gran invitada. Ella es Mabel Manrique Ramos. Como ya les conté, es administradora de comercio exterior con bastantes estudios y una especialización en negocios internacionales, maestrías en gestión en organizaciones y comercio internacional. Bueno, Mabel es la encargada de liderar este gran proyecto de la Universidad Piloto de Colombia. Más que liderar, es la creadora de este grandísimo proyecto que implica tener mujeres y, por supuesto, un producto tan importante para nosotros los colombianos como lo es el café. Mabel, quiero que nos sigas contando esta historia, este avance, este paso a paso que se ha tenido desde el momento en el que tomaste la decisión y surgió la idea de crear este proyecto hasta el día de hoy. Quedamos en el 2020, un año, mejor dicho, crucial para absolutamente todos, y me habías contado que aquí la Universidad Piloto de Colombia decide educar a las mujeres para que sepan qué es lo que tienen que hacer, brindarles esta capacitación. Pero, como todos sabemos, el año 2020 fue un año difícil para todos a nivel mundial porque llega la pandemia. ¿Qué pasó ahí? ¿Siguieron adelante? ¿Decidieron parar? ¿Qué pasó con la llegada de la pandemia? Bueno, muy interesante lo que me preguntas, y bueno, para este público tan hermoso que nos está escuchando, quiero contarles que, como todo el mundo, por una sola razón todos quedamos de rodillas, los 7 mil millones de habitantes, los 5 continentes. La primera vez en la historia de la humanidad
que el tejido empresarial, el corazón empresarial se destruye en un solo, de un solo minuto y hacia todo el mundo. Nosotros no fuimos ajenos tampoco, como pasó en el resto de la humanidad. Comienza el 2020, se cierran las puertas y ¿qué vamos a hacer? No podíamos vernos físicamente. Entonces, con el decano, Andrés Castro, nos sentamos y empezamos, bueno, pero le digo yo, no, decano, aquí solamente la virtualidad. Ahí sí, ese sí es un reto. Sí. Para estas mujeres, claro, va a ser un reto inmenso. Voy a montarles un curso, que es todo el proceso de internacionalización, todo lo que hay que hacer para salir a esos mercados internacionales, todo lo que hay que hacer para internacionalizarse. Entonces yo programo y monto toda la estructura en donde no solamente estoy yo, me acompañaron otras personas externas, cada una con su experticia, cada uno con su experticia y también de la misma universidad piloto. Yo monto ese curso y les pongo a ella, les digo, bueno, este es el reto que hay, no nos vamos a ver, aquí hay un curso, se lo socializo, les explico qué van todos los módulos que vamos a manejar y arrancamos ese curso el 2 de junio y terminamos el 30 de octubre. Okay. Tengo que reconocer aquí en público lo maravilloso que fue esa enseñanza, porque muchas mujeres rurales, por la conectividad, se unían en una o dos fincas con un celular y desde ese celular me escuchaba. ¿Sí? Y es que el que quiere eso, puede, ¿no? Dice sí, el dicho. Así es. Y eso hay que resaltarlo. Todas no tenían la facilidad del computador, pero al final me escuchaban. Buscaron todas. La posibilidad, las sí, formas. La forma, sí. Buscaban la forma y de reunirse donde la señal no se perdiera, ¿sí? Y ahí comenzamos con este gran curso que es una de las satisfacciones más grandes que creo yo que tengo en mi vida de haberle podido aportar en el conjunto con las personas que lo hicimos en este proyecto a una comunidad ansiosa de conocer todos estos escenarios que desde el 2019 empezaron a generar ese interés. Porque si bien es cierto, tenían el producto y de lo más importante de Colombia, café, muchas desconocían en una gran mayoría qué significaba salir a mercados internacionales, qué significaba hablar de una divisa, qué significaba hablar de un proceso aduanero, o sea, para ellas no todas lo entendían. En ese proceso y que arrancamos con el curso todos los jueves, teníamos clase de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y era extenso. Era extenso, señoras que hacía rato no tenían este tipo de actividades. Uh-huh. Habían unas de educación básica que de una manera lo primero que hicimos y que pues tuve como la precaución de que el lenguaje fuera dirigido, o sea, a esas mujeres también, que no se fueran a cansar. Que fuera como muy práctico, sí, muy práctico, fácil de digerir. Fácil de digerir, exactamente. Entonces les ponía muchos ejemplos didácticos. Okay. Y eso hizo que, bueno, al final todas felices porque se unieron en un solo concepto y en un solo entendimiento y entendieron que negocios internacionales, comercio exterior, no se puede improvisar. Que hay que saber y que hay que tener los pies sobre la tierra. Es algo que amo y amaré siempre, porque como digo, hace parte de mi vida. Comenzamos y terminamos en octubre, y también son certificadas por la Universidad Piloto de Colombia. Ellas han estado contentas debido a que la universidad ha tenido ese gesto de hacerlas sentir útil y hacerlas sentir bien en su preparación. Entonces, en el 2020, pues pasamos todo el año con esa virtualidad, pero tengo que resaltar
ese hecho que para mí ha marcado mi vida. Es muy importante porque fue un año de retos. Fue un reto, tanto para ellas como para ti, como para la universidad, para todo fue un reto. Total. Pero lo más importante de este reto es ver los resultados, es ver que sí, que definitivamente funcionó, que definitivamente fue una muy buena idea y pues que lograron sacar adelante con lo que se quería en ese momento donde todo lo veíamos como tan difícil y que no sabíamos en qué momento íbamos a salir de ahí. Así es. Estas mujeres rurales cafeteras de La Mesa, Anolaima, Cachipay, todas reunidas bajo un mismo sentido, finalizamos ese 2020 con mucho entusiasmo y para ellas con esas ganas de luchar y de convertir esto en un proyecto de vida a largo plazo. Iniciamos el 2021. Y para el 2021, lo primero que hicimos, bueno, ya tenemos una serie de conocimientos, ya estamos mirando y empezamos a mirar en la búsqueda del mercado internacional. Ya había una producción, ya habíamos hecho lo que queríamos y era hacerlo con cafés especiales, ¿sí? Microlotes de cafés especiales, que pues es diferente a exportar el café verde para ellas. En la enseñanza que les dimos, una de las cosas de apropiación fue el valor agregado. Hoy el mundo gira sobre eso. Y para ellas fue muy importante en el sentido en que llega la pandemia y pospandemia, el consumidor final cada vez quiere consumir productos de alta calidad y productos que considere que no le hacen daño. Sí, definitivamente. Entonces, empezar a trabajar sobre micro lotes de cafés especiales, ¿sí? Que como lo dice el nombre, cafés especiales no son cualquier café, tienen que tener una taza de calidad que corresponda a esa exigencia del mercado internacional, tiene que tener una producción que corresponda a esa producción limpia del mercado internacional, que pues en estas comunidades no es tan fácil porque se tienen también muchas dificultades. El acompañamiento de la institucionalidad a través de la Federación Nacional de Cafeteros para ellas es muy importante y de hecho en todos los ciclos han tenido ese acompañamiento y para el 2021 entonces sí decidimos en la producción con qué se comprometió cada una y empezamos a hacer o ellas a hacer todo el proceso de pasarlos a ese café tostado, a ese café especial. Y comenzamos otra fase que también es muy interesante para el 2021 y fue, arranquemos como debe ser, el registro del exportador, que ustedes estén formalmente autorizadas por la Federación Nacional de Cafeteros, por la DIAN, porque hay que hacer en las dos partes, pero partiendo por la Federación Nacional de Cafeteros, que para Colombia, pues café tiene que tener la aprobación y el registro de ellos. Fue aprobado, hoy lo tienen, a través de la Fundación Sandere. Y les digo, hay otro reto, y otro reto que es bastante fuerte, es la consecución del signo distintivo de denominación de origen e indicación geográfica. ¿Sí? Bueno, ya ahorita me vas a contar de qué se trata este sello que es tan importante, que es el nuevo reto que viene para este grandísimo proyecto, porque pues yo no tengo mucho conocimiento de esto y yo sé que mis televidentes también quieren saber de qué se trata. Vamos primero a una pausa y ya regresamos a Salud para Todo. Bueno, regresamos con todos ustedes a esta hora aquí a Salud para Todo, agradeciéndoles su compañía, agradeciéndoles por acompañarnos y por supuesto por cumplir siempre la cita de todos los días a la misma hora y por supuesto por el mismo canal aquí por Teleamiga. Continuamos con la compañía de Mabel Manrique Ramos y seguimos hablando de este proyecto tan importante que lidera la Universidad Piloto de Colombia, que habla sobre las mujeres y por supuesto ese café tan rico, delicioso que tiene Colombia. Bueno, Mabel, seguimos hablando de este tema tan bonito, tan interesante, este gran proyecto que realmente me parece que ha sido una gran idea, una muy buena idea. Y bueno, yo te interrumpí en el bloque, en el segmento anterior, y tú me ibas a hablar sobre un reconocimiento especial que es el nuevo reto para estas mujeres y por supuesto para el proyecto. Así es. Iniciamos el 2021
y uno de los retos era conseguir y lograr, ¿sí?, la aprobación de esa certificación de denominación de origen e indicación geográfica, en donde el mercado internacional es un plus inmenso cuando se sale a mercado internacional y se ha obtenido esta certificación, porque demuestra que el café origen colombiano, ¿sí?, demuestra que el café tiene unas particularidades que lo pueden diferenciar del resto del mundo, ¿sí? Y la indicación geográfica es el sello que la Unión Europea pide. Si se quiere entrar a la Unión Europea, se tiene que tener ese sello. ¿Y cuáles son las exigencias, los requerimientos para poder obtener este sello? Porque no creo que sea tan fácil y que todo el mundo lo pueda obtener. Primero, conocer las fincas, ¿sí?, en donde van a quedar certificadas cada una de las fincas, que ya la caracterización socioeconómica nos permitió pues tener este avance. Conocer el tipo de café que tienen, la calidad del café que tienen. Ese es un proceso que se hace a través de una entidad certificadora llamada CAFECER, ¿sí? Y en conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros también, pero quien otorga la certificación es CAFECER, ¿sí?, que es la entidad autorizada. El proceso inició y cumplimos todas las fases para cada una de las fincas. Le juega un papel importante la tostadora, ¿sí? A donde se lleva el café y se le hace el proceso de tostión, y quizás la tostadora es esencial, porque no se puede hablar de denominación de origen si la tostadora por donde se va a hacer el proceso no está autorizada por la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces no es cualquier tostador, ¿sí? Claro que sí. Es uno que cumpla con los requisitos que la Federación Nacional de Cafeteros exige, y de hecho son ellos los que presentan a la CAFECER, ¿sí?, todo el proceso completo. ¿Sí? Son ellos, porque ellos son los que están autorizados, y el caficultor lo que hace es que toca la puerta del tostador, ¿sí?, y autorizado hace, como les acabo de indicar, todo el proceso y el procedimiento y los requisitos que aquí, entre todas las cosas, acabo de mencionar como los más relevantes. Una vez se procede y se verifica, ¿sí?, que todo lo que se ha dicho pues corresponde a la realidad, se otorga ese signo distintivo que el 27 de diciembre del año pasado, creo que fue el mejor año nuevo, nos dieron esa noticia que había sido aprobado el sello de denominación de origen e indicación geográfica para la Fundación Sandere, que es el paraguas donde están cobijadas todas las mujeres rurales cafeteras con su respectiva finca y sus propios cafés. ¿Qué es lo importante de esto? Que ellas no pierden su identificación. En la bolsa de café siempre va a estar indicado la finca, ¿sí? La altura de la finca. Estas fincas están a una altura, a unas cotas de 1200 a 1850. Entonces, es bien importante también la altura, ¿sí?, a donde se produce ese café, y la identificación de ellas, ¿sí?, de mujer rural cafetera. Se inicia también el proceso de la marca, se inicia el proceso también de la construcción del empaque de la bolsa, que debe ser autorizada por propiedad intelectual en la Federación Nacional de Cafeteros, y con todos esos requisitos se cumple que a hoy, este año 2022, ya estamos en la fase final, porque la idea es que hacia el segundo semestre por fin logremos eso tan anhelado de salir al mercado internacional, mostrando interés a un comprador internacional, en donde estamos revisando esa posibilidad, porque también en el mercado internacional uno también tiene que asegurarse que lo que está vendiendo cumpla con los requisitos, pero que el que lo va a comprar, pues la relación culmine en un feliz término y que pague lo que vale el café especial, porque ese tiene una gran diferencia hoy, y es que los cafés especiales pues no se negocian en la Bolsa de Nueva York. Café especial, el precio, ¿sí?, lo origina la calidad del café, lo originan otros elementos propios, y que de ahí sale su precio, que no es lo mismo
que el café verde, que tiene unas particularidades, que el café verde sigue siendo lo más importante, sigue siendo importante en Colombia y lo será toda la vida. Pero para este caso, lograr salir a mercados internacionales con cafés especiales, pues ese signo distintivo va a tener la oportunidad de que ese consumidor está mirando una comunidad que son de pequeños productores. Okay. ¿Sí? Aquí todos son pequeñas productoras de cafés especiales y que están, han logrado ese proceso a través de todo un esfuerzo, una responsabilidad y una disciplina única. Okay. Con esto que logramos hacer y que estamos en toda la plenitud de, en este instante, pudimos generar el interés en otras regiones. Okay. Y es hoy como tenemos dentro de ese grupo de mujeres rurales cafeteras a las mujeres rurales cafeteras, 25 de ellas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde del lado de Valledupar, en Pueblo Bello, sí, en el municipio de Pueblo Bello, estas mujeres también se han integrado a este proyecto y con ellas empiezan a realizar el proceso que ya hicieron las de la región, okay, Cundinamarca, okay, pero van a quedar también sobre ese paraguas. Lo mismo en el departamento del Meta, las mujeres rurales cafeteras de Lejanía. Y algo para resaltar, que lo dejo de último porque me llena de emoción, y es que por primera vez un resguardo indígena liderado por una mujer rural cafetera profesional que quiere jalonar a su comunidad, quiere sacar a esa comunidad, quiere que esa comunidad también logre, ¿sí?, lo que Colombia muchos también han hecho. Y hacen parte de este conjunto de las mujeres rurales que hoy a través de la Universidad Piloto de Colombia estamos gestionando. Y por último, quiero indicarles también que para el 2022 hemos iniciado ya con otro proceso que es la metodología, ¿sí?, en la investigación, la metodología que estamos, vamos a implementar para que esta metodología se haga siempre para el que quiera internacionalizarse, okay, ¿sí?, dirigido a este grupo de mujeres, pequeñas mujeres rurales cafeteras, y que así que se va a replicar en la Sierra Nevada de Santa Marta, Valledupar, en el Meta, uh-huh, y pues por supuesto en la región Cundinamarca, que es nuestro piloto, okay, y que cada vez se han acercado muchas más mujeres. Bueno, ahí estoy con un grupo de investigadores, somos 5, 6 conmigo, en total, y cada uno con su especialidad. Para este año involucramos el talento humano, okay, involucramos la red de valor, involucramos la distribución física internacional, involucramos todo lo que concierne a una metodología que la Universidad Piloto ha venido desarrollando, que se llama el diamante de la innovación. Vamos a aplicarlo a esta metodología para que en conjunto salga todo ese conjunto de elementos que van a conformar la metodología y que será aplicada pues a todas aquellas que quieran hacer lo mismo. Y conmigo, que voy a estar en toda la fase de las cadenas de valor y cadenas de producción. Bueno, Mabel, todavía me quedan una serie de preguntas que vamos a ir resolviendo, sí, pero vamos a una pausa rápida aquí en Salud para Todo y regresamos con todos ustedes. Bueno, familia, y vuelvo con todos ustedes aquí a Salud para Todo, como siempre, agradeciéndoles el tiempo, el espacio y, por supuesto, por cumplir la cita todos los días. Yo continúo hablando de este gran proyecto que lidera la Universidad Piloto de Colombia y recuerden que yo me encuentro con una gran invitada el día de hoy. Ella es Mabel Manrique Ramos. Mabel, seguimos hablando sobre las mujeres, sobre el café, sobre este proyecto, sobre esta gran iniciativa, y yo quiero saber, bueno, Mabel, primero que todo, ¿por qué pensaste en las mujeres, en tomar y por supuesto en hacerle este llamado, esta invitación a las mujeres? Bueno, pensé en las mujeres en el año 2019 cuando se me da la oportunidad, porque en ese momento quería, y lo traía hacía rato, ese ideal de querer llegar a reflejar en mujeres ese conocimiento, uh-huh, esa experiencia, porque la verdad
uno nunca termina de aprender. Sí. Y a uno, lo único que en este ejercicio, lo único que lo hace a uno salir adelante y poder multiplicar en el resto de las personas, eso es lo que la vida le ha regalado a uno en experiencias laborales, que de ahí me he nutrido en los estudios, en conocer comunidades, es precisamente hacerlo con sencillez y humildad. Okay. ¿Sí? Ellas me han enseñado mucho, de ellas he aprendido cantidades, y eso tengo que resaltarlo, es un insumo importante. ¿Por qué lo hice? Porque es el momento de que ese papel protagónico de nosotros las mujeres se dé a conocer en el mundo entero, ¿sí? Unas mujeres que vienen luchando y que son grandes administradoras, grandes administradoras, y que hoy tienen el mando de su finca. Okay. ¿Sí? Eso lo han logrado y lo han potencializado a raíz de este proyecto. Okay. Importante. Se dieron a la tarea de empezar a examinar dentro de sus fincas qué hacía falta y qué no estaba bien. Desde el punto de vista gerencial, porque siempre les he dicho, uno debe pensar en grande, ¿sí? Uno debe pensar en proyecto de vida a largo plazo. Negocios internacionales es a largo plazo. Negocios internacionales tiene un componente que ustedes jamás se van a alejar de ellos, y es que pisar y salir afuera obliga que yo tengo unas obligaciones también con mi país, ¿sí? Tengo unas obligaciones con mi país de tipo normativo, okay, de tipo de cumplimiento. Eso ha hecho que ellas comenzaran también a estudiar, a repasar, a revisar todos estos procesos, y que a través de esta fundación que he mencionado se ha ido liderando y que está gestando esa parte normativa en el conocimiento, la parte cambiaria, tributaria, aduanera, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, sentir yo que lo que hemos venido construyendo del 2019 ya comienza a florecer y a dar sus frutos. Por eso también una de eso que traigo de por dentro, ¿sí? De jalonar a las mujeres rurales para que cambien ese modo de vida que tienen en la actualidad por un proyecto de vida a largo plazo. Bueno, eso excelente. Fue mi interés. Bueno, me gusta mucho todo eso que nos estás contando, que nos estás diciendo, esta gran motivación que has tenido, y por supuesto de abrirle la mente y las capacidades pues a muchas de las mujeres rurales que están allí en su finca, y que se puede siempre pensar en crear, en tener algo más y algo muchísimo mejor. Bueno, Mabel, tú nos hablabas hace un momento de ese valor agregado, de ese plus. ¿Cuál es el valor agregado que en este caso tiene el café para poder conquistar a este consumidor final extranjero? Bueno, el valor agregado indiscutiblemente está dado en que salgo de café verde, sí, y le doy un proceso en donde tengo un café de una calidad que el mercado internacional está pidiendo, en donde hay una tasa de calidad, ¿sí? Porque no salgo y entrego el café verde, no, entrego un café ya procesado en, okay, mi país. Ese es el valor agregado. Okay. Entrego un café que viene a través también de un residente en Colombia que tiene una tostadora y que me hace el proceso. Okay. Y que esa persona jurídica también será reconocida en el exterior, porque también tiene que ir en toda la identificación cuando ellas salen a mercados internacionales. El valor agregado es salir de la materia prima y entregar un resultado final que el consumidor no tenga que hacer más nada, sino tomarse su tacita de café. Producto de altísima calidad. Nuestro café es de altísima calidad, y bueno, es una bendición inmensa para este país poder lograr que cada vez sean más y más las mujeres rurales, ¿sí? Que lleguen a convocarse y formen una sola unidad, porque aquí algo nos ha enseñado, y a ellas también, y es que sola no sale. El modelo de asociatividad tiene que implementarse, en donde traemos unos saberes que pueden ser individuales y que colectivamente los unimos
y lograremos el mercado internacional. Así es. En el manejo colectivo, en el manejo de la asociatividad y que todos giren sobre el mismo fin, la misma línea, ¿sí?, a la que tienen que seguir y luchando por ese logro que todas están buscando y que hoy ya se ve la luz en el camino. Okay. Yo lo que invito es al resto de mujeres rurales cafeteras, así como se nos ha unido la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de las mujeres rurales de Valledupar, el municipio de Lejanías, las mujeres rurales y el resguardo indígena, que para mí eso también es un plus bastante interesante, pues el resto de mujeres lo tienen que hacer, pero eso obliga a una disciplina, eso obliga a una responsabilidad y eso obliga a tener unos conocimientos que, si bien es cierto, en el futuro o mediano o a largo plazo, alguien jalone el proceso, porque requiere de unos conocimientos puntuales. No quiere decir que ellas no van a estar en el escenario. Sí, van a estar siempre porque son las dueñas del café. Lo importante es que se mantengan en esa línea, okay, y que ese proyecto de vida continúe sin modelo de asociatividad propio para, okay, la internacionalización, pues lo veo difícil que lo logren solos. Bueno, Mabel, tú nos estás haciendo una gran invitación a todas las mujeres, a las mujeres rurales, cafeteras, pero ¿cómo pueden ellas acceder a este proyecto? ¿Dónde pueden buscar información? ¿Página web? ¿Dónde, sí, podemos recibir un poco más de información sobre esto? Bueno, a través de la Universidad Piloto de Colombia, en el teléfono 332-2900, Programa de Negocios Internacionales. Ahí se atienden, o sea, todos los requerimientos que necesiten o las inquietudes que tengan, y desde ahí nosotros también lograremos esparcir hacia otros sectores en donde ellas puedan irse anclando y con las mismas mujeres rurales que hoy están. Ok, sí, bueno, entonces también van saliendo aquí en pantalla la página web, redes sociales, para que todos ustedes puedan, sí, acceder. Así es. Mabel, muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. No, yo feliz, encantada de poder compartir con ustedes lo que me apasiona, el café, y lo que me ha hecho feliz por muchas décadas, ¿sí? Este conocimiento que traigo de haber... mi vida laboral, parte de mi vida laboral, haberla desempeñado en el sector cafetero, en donde siempre me integré en todos los escenarios, así no fueran míos, siempre estaba aprendiendo algo nuevo y no termino de aprender. Entonces la invitación es para todos. Bueno, Mabel, pues una vez más, muchísimas gracias por tu compañía de hoy, gracias por incluir a las mujeres y gracias por ser pionera en este gran proyecto que implica eso, el café de exportación, un café de altísima calidad que ya pronto vamos a ver que se va a vender fuera de nuestro país y se van a ver los frutos de todo este trabajo que se ha venido realizando. Muchísimas gracias. Familia, a todos ustedes también, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, en Instagram y en Facebook, y por supuesto visitar nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, siempre muy puntuales, muy juiciositos, aquí en Salud para Todo. Hasta pronto.